Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este 24º Encuentro de Payadores 2017, actividad inserta en el programa de Fiestas Patrias en nuestra comuna de Cabrero. En primer lugar, queremos saludar a las distinguidas autoridades que nos están acompañando. Damos la bienvenida a nuestro alcalde de la comuna de Cabrero, el señor Mario Quierque Quevedo. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Agradecemos también la asistencia de los concejales que están junto a nosotros. Está don Carlos Sepúlveda Matamala. Bienvenido, concejal. También nos acompaña el concejal don Mario Arrué Ramírez. Concejal, bienvenido, buenas noches. Agradecemos también empresarios que están junto a nosotros. Está don Abraham Hernández Torres. Muchas gracias también por acompañarnos una vez más en nuestras actividades organizadas por nuestro municipio. Y un aplauso fuerte y cariñoso, queridos amigos, para ustedes, parte importante de esta actividad, nuestro público que nos acompaña en este 24º encuentro. Bueno, una de las manifestaciones folclóricas más típicas de Chile es la paya, arte cultivado por los cantores populares. Es básicamente un duelo entre dos cantores con pregunta y respuesta, o desafío y respuesta en un lenguaje campechano o coloquial, caracterizado por su picardía. Se cree que el origen de las payas proviene del mestizaje arábigo-español, ocurrido desde el siglo VIII hasta el siglo XV en territorio peninsular, llegando a Chile como cultura popular entre los siglos XVII y XVIII. Los payadores experimentados payan en décimas, pero estas son difíciles cuando improvisamos en el minuto, pues poseen una métrica cerrada que no se puede alterar y requiere de gran creatividad, lucidez y agilidad mental. Bueno, la Municipalidad de Cabrero, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias año 2017, ofrece una vez más a la comunidad esta importante actividad del 24º Encuentro de Payadores, gran espectáculo de folclore popular, donde los cultores y exponentes de la paya hacen gala del arte de la improvisación. Queremos, señoras y señores, invitar a nuestro escenario a estos grandes cultores que hoy nos acompañan. En primer lugar, damos la bienvenida a don Leonel Castro de Huetil, don Víctor Quintana de Quilleco, don Guillermo Villalobos de San Bernardo, don Manuel Sánchez de Lo Barnechea, don Alfonso Rubio de Pirque y nuestro amigo don Fernando Yáñez de Tancur de Campana. En coche.
un aplauso para mí. Viejo, y de este tema me ha...
agigantado. Lo mejor está al final.
Bueno, ya los escuché. Bueno, ya los escuché. Y ahora improvisemos juntos. Te lo dirán otra vez, pues no eres de los mejores. Somos estos seis cultores, lo mejor de mi nación. Y con todo el corazón fallan estos falladores. Lo mejor para... Lo mejor está al final. Lo mejor está al final. Ustedes ya lo entendieron. Y también lo sostuvieron, nos vieron un poco más. No se cambien de canal, que aquí estamos los mejores. Y atiéndanlo bien, señores, que el más joven del lugar. Están listos para payar, aquí están los payadores. Eso era, muchísimas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches, ya no sé si está claro, está oscuro. Buenas noches, dejémoslo ahí en buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por ahí sí, por ahí sí. Un gusto estar nuevamente con ustedes después de tantos años en que hemos crecido juntos nosotros como artistas, como payadores, y también ver el crecimiento de Cabrero como ciudad. De hecho, esta misma casa cultural, los primeros años que nosotros veníamos acá, no estaba en un espacio chiquitito, y de a poco empezó a armarse esta casa preciosa que nos recibe cada año a ustedes y a nosotros. Así que felices, pues felices de celebrar nuevamente las fiestas patrias con nuestro canto, con lo mejor de lo nuestro, con esta poesía popular mezclada con canto, que tiene un origen campesino, que es el origen de todo lo mejor de lo nuestro. Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar año tras año con nosotros. Estamos muy contentos de poder seguir haciendo lo que más nos gusta, lo que más disfrutamos, y que es precisamente lo que hemos aprendido desde el pueblo, desde nuestras familias, desde lo más profundo de este Chile tan bonito que aún sobrevive en el campo. Así que felicitaciones a ustedes también por eso. Muchas gracias. Prueba de ello es Rafaela, una chica tan bonita. Este año está aquí y hace un año en La Guatita. Yo recuerdo a Rafaela, lo digo de corazón. Recuerdo, el año pasado estaba en plena confección. Eso sí que es verdad, ella estaba en La Guatita, pero ahora Rafaela está pidiendo a la hermanita. Algo también decir quiero, porque de aquí lo estoy viendo. Rafaela y Cabrero van caminando y creciendo. Ya veo que Rafaela es una niña especial. Antes estaba en La Guatita, pero aquí estaba igual. Y es chiquillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venimos a payar, a improvisar, ¿no? En eso estamos. Así que tienen la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Ya, bueno. Ustedes, Cabrero, ya son parte de la familia de los payadores. Ya. No, aquí no hay que explicar absolutamente nada. Queremos hacer una rueda de pie forzado, donde necesitamos que ustedes nos den las frases para nosotros poder hacer estas décimas con pie forzado, que nos obliguen un poquitito a nosotros a memorizar lo que ustedes van a decir para poder construir nuestra improvisación. ¿Cómo dicen esas frases para los pies forzados? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De a uno, no se peleen. No se... ¿Cuál es el primer pie forzado de la noche? La unidad. La unidad de nuestro pueblo.
la unidad de nuestro pueblo. ¿Está bien ahí? Oh. El verso en mi mente pienso, el verso en mi mente pienso, porque soy un payador, justo ahora lo mejor se cambió para el comienzo. Rima, rima, el verso, trenzo, cuando canto no me endeblo. Seguro, yo quiero para el futuro la unidad de nuestro pueblo. ¿Tendríamos que ir por mano? ¿Por mano? Sí, por mano, por mano. Toca Fernando. La frase de Fernando, ¿quién la tiene? Ahí está. La historia del tirador. La historia del tirador. Siempre Violeta Parra, ahí. Vale.
es un gallo en Rumelio de Plata. Yo cacho que te nació del pecho. Eso. Claro. Vamos entonces, le toca a Alfonso, ahí está el pie forzado Alfonso, él lo tiene. Aquí no hay huracanes. Aquí no hay huracanes. En Chile no hay huracanes, eso. En Chile no hay huracanes. En Chile no hay huracanes. Física, porque el resto no existe. Hay una comunión, una comunicación directa entre nosotros y ustedes. Por eso es que pedimos a ustedes las frases, los temas, las propuestas, porque los payadores, en cierta forma, somos los voceros del pueblo, somos parte de nuestro público que está también sobre el escenario. Entonces, por eso es que se produce esta comunión preciosa, creo yo, y que no se da en otros ambientes artísticos, que se da solamente en esto. Vamos a hacer la personificación. Ustedes tienen que proponer los temas de la, o los personajes o elementos contrarios para la personificación, y después de eso proponer también a dos payadores para que hagan esta personificación, para que representen a esos elementos o personajes que ustedes nos dan, que tienen que ser contrarios. ¿Qué puede ser? A ver, vamos a elegir entre varios. ¿Qué contra qué? Cosas contrapuestas. Allá hay una idea, a ver. Tenedor y el cuchillo.
el tenedor, el tenedor y el cuchillo contra el cuchillo. Ya, él tiene otra propuesta. La guitarra y el guitarrón. La guitarra y el guitarrón. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? Lo privado y el gobierno. Lo privado y el Estado, ¿no? Lo privado y el Estado, más que lo privado y el gobierno. Por ahí. ¿No? ¿Sí? Sí, bueno, usted entiende. Lo privado y el gobierno. Exactamente. Le está fallando la memoria. Tenemos también, tres propuestas. Tenemos el tenedor y el cuchillo, la guitarra y el guitarrón, lo privado y el gobierno. Divino y la noche. ¿Qué dijo la divina? Las casadas y los solteros. Ah, bien, cariño. Esos no son para nada, contrario. Las casadas y los solteros. Está bueno. O la casada y el soltero, ¿te entiendes? Sí. Los ricos y los pobres. Los ricos y los pobres. Hay harto buenos temas. Allá hay otra, mira, la niña tiene otro ahí. Los jóvenes y los jóvenes contra los viejos. Y allá, la mujer y el hombre. Oye, allá está propuesta. Sí, y él también. Él. Lo bueno y lo malo. Contra lo malo. El arpa con la guitarra. Oye, que allá está propuesta. Ya. Qué bonito, sí, po. Está buena, sí, pues bien me parece, porque a veces. Ella tiene otra más. El cielo y el infierno. Claro. Oye, a mí me gustaron tres. ¿A cuáles te gustaron? El joven y el viejo. Ya. El cielo y el infierno. Y el que dijo. Ahí dijeron algo, se me olvidó. Pero no, eso, el... no me acuerdo. No, si tenemos bien, no está el tazador. Ya, a mí me gustó. Las casadas y los solteros. Me parece que es un buen tema. Me gustó también lo privado y el gobierno. A mí también me gustó lo primero y el gobierno a Calito. Yo le hice el paso de la guitarra y el guitarrón. La guitarra y el guitarrón. Está bueno. Está bueno. Y a ver. Los ricos contra los pobres están. Sí, también está bueno. El cielo y el infierno también está bueno. Ya claro, bueno. Yo me quedé con dos: con el cielo y el infierno y con los ricos y los pobres. Y le podríamos. Y le yo me quedé con la casada. Y le podríamos. Y yo con el soltero. Ya, ahí está clarito lo que lo van a hacer. Ahí está clarito lo que lo van a hacer. Ya, ahí está. La, ya. Casada, ya. La casada y el soltero. Ya, están listos. Ya, dale. Hágalo. No, no, el público que elija. Fue selección natural, ellos ya. Sí, a ver, ya. Ya, ahí está la pareja lista. O sea, no, que si ya te eligieron. Si ya está listo. Está listo, está listo. ¿No es? Ya. ¿Quién entonces va a ser la...? Acá está la casada y el soltero. La casada y el soltero. Ya, ahí están. Vamos allá. Pónganle. Que empiece la casada. La casada. Vamos a ver qué va a ser la casada. No me asusta, este asunto no me asusta, soy casada y que se note, y de estos cabros me gusta el más joven de este lote. Esta cosa, porque ma vieja me voy a la Fundación La Rosa. No importa, no soy celosa. No importa, no soy celosa. Con mi palabra te aludo. Y mi marido tampoco, ya le dicen el cornudo. Ni mucho menos la enagua. Total, que más le haría, solo la raya en el agua.
superior. No usa ropa interior, aquello sí tiene brillo. Así que al final empate, yo no uso calzoncillo. Voy a
ponerme a brindar con este vaso invisible porque resulta imposible que un trago quieran pasar. Pero no me he de enojar aunque la sed me rebota. Ven que así no se me bota aunque mi mano esté suelta. Y aunque a mí se me dé vuelta, no pierdo ninguna gota. Por ser de un pueblo la voz, brindo por Violeta Parra, su corazón de guitarra que en tantos sitios latió, por su historia que legó ese magno ramillete de canciones que remeten contra el criminal progreso, y brindo por su regreso eterno a 2017. Brindado un desmemoriado. Brindo por este librito que se lo quiero ofrecer con los versos que se hacen y que quedó tan bonito. Aunque parezca chiquito, es toda una sensación. Le sirve en toda ocasión porque lo lleva sin drama en la cartera la dama y en el bolsillo el varón. 40 veces por Luca y allá están. Salud. Brindo por los forestales, por todo lo que han plantado. Las costumbres han cambiado con sus quehaceres reales. Han causado tantos males y el problema está latente. ¿Y quién la paga en la gente? Y para denunciar estoy listo. Plantar pino y eucalipto no es cuidar el medio ambiente. Quiero brindar por la tierra, madre de la vida toda, la que no pasa de moda aunque le hagamos la guerra, la que se abre y se cierra dándonos panes y peces. Y si esto no te estremece, digo en pro de su hermosura, que aunque tengas la escritura, ella no te pertenece. Brindaré por la mujer en esta oportunidad, fuente de amor y bondad que al hombre invita a beber. Líricamente hay que ver en su piel estremecida más que carne apetecida, tierra tibia y generosa, donde se hincha y se abre hermosa la semilla de la vida. Salud por nuestras mujeres. Brindaré por mi sombrero que me pongo en la cabeza. Es prenda de gran belleza, dice el amor que yo quiero. Con él me cubro en enero o en los inviernos helado. Es de fieltro, delicado, fíjese, viento me nota, y además ni se me nota que estoy quedando pelado. Por mi suegra elevo el vaso, esa dama encantadora que le da luz a mis horas y me acoge entre sus brazos, porque dio a su vida el trazo que solo el amor concita. Y esa costumbre bendita de no inmiscuirse en nada, porque ella hizo a mi amada y la dejó bien hechita. Brindaré por una vieja media fea que yo tengo, pero que igual la mantengo para llorarle mis quejas. Claro, a veces me acompleja lo magro de mi destino, pero como tengo tino y a modo de moraleja, aún mantengo esta vieja costumbre de tomar vino. También está en el libro. Voy a brindar por los vinos que nos regala el país, los del cumpleaños feliz o fiestas del campesino, ese que abre camino o que sella una hermandad, que corona una amistad y que a veces causa estrago, porque el que se toma un trago siempre dice la verdad. Voy a brindar por la cama que le da vida a los sueños y porque enciende los leños que se transforman en llamas cuando en brazos de una dama toda la pasión se vierte y en el acto se convierte en luz que al amor da abrigo, porque la cama es testigo de la vida y de la muerte.
Salud. Bueno, vamos a... Vimos este contrapunto en cuartetas, que son estas estrofas más chiquititas entre el soltero y la casada, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la forma más tradicional también del contrapunto, que es en décimas, estrofas más largas, así como los brindis. Vamos a hacerlo, pero ustedes van a proponer un tema para ese contrapunto. Vamos a hacer un contrapunto cortito, pero con un tema que ustedes propongan, improvisando en base a ese tema. Esta vez no es una frase, simplemente un tema cualquiera. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué pone el tema primero? Por el silencio. Claro. Sí. ¿Sí? Momentito, de campanario. Bueno, hagamos ese tema, pongamos el Cabrero, la posición geográfica de Cabrero y todo lo que eso significa, ¿no? Ya, me parece. Entonces, necesitamos dos payadores para hacer ese tema. ¿Quiénes lo van a hacer? Que lo coja la gente. Yo no veo, estoy casada. No, queda afuera la casada y el soltero. Yo queda afuera porque ya... Por soltero. Ya tuvieron ahí su pequeño encuentro. Necesitamos a nuevos payadores, dos para desarrollar ese tema en un contrapunto. Los dos de los extremos. Ya. Ya, los dos guitarrones. Ya, los dos guitarrones. Es importante dejar en claro que esta forma que ellos van a hacer, que es en décima, es la parte más importante de lo que es, cuando se demuestra quién es y quién no es payador. La décima es en todo Iberoamérica y en Portugal también la máxima expresión de la improvisación de todos los payadores o versolario, como se llamen por el mundo. Así que este es un momento bien particular que ustedes van a disfrutar. Es emblema, no pudo haber mejor tema para hacer el contrapunto. Entonces, punto por punto, subámonos al sitial, libres como un vendaval. En decirlo me concentro. De Chile es centro geográfico y cultural. Hoy
fuerte en su combate. Gente de mucho quilate, campesinado con calma, como el roble o una palma. Quiero este pueblo rubile, si está en el centro de Chile, de seguro que es su alma. Yo no tengo acomodo, yo no tengo acomodo, ni tampoco pido ayuda, y no lo pongas en duda que está en el centro de todo. Ya se ha sacudido el lodo, y aquí lo estoy sosteniendo. Lo estoy sintiendo, que cabalga como un potro, porque al igual que nosotros, este cabrero ha creciendo. Es el soporte, como es centro, es el soporte. De una nación entera. Porque no tiene fronteras, ni hacia el sur, ni hacia el norte. Y comento en el ritual, no es una idea casual, porque de eso estoy seguro, que Cabrero en el futuro debiera ser capitán. En eso tú no estás mal, lo digo de forma pura, se ve que de la cultura hoy Cabrero es capital, y fluye cual vendaval, y tiene tiempos mejores. Ya van 24 años que traen los payadores. Cabrero crece a los brincos, Cabrero crece a los brincos, lo demuestra en este teatro. 24 precederá al 25. Por eso hoy le pongo ahínco y pongo mi corazón. Me avala esta tradición que me alumbra el derrotero para cantarle a Cabrero, afina tu guitarrón.
Cabrero es un bello esbozo. Cabrero es un bello esbozo. Y ante todo bien se expande. Y el guitarrón, aunque grande, también se pone nervioso. Harto esmero, por eso aclararte quiero, pa' que aquí tú no te pierdas, que no necesito cuerdas para cantarle a Cabrero. Desde el centro del país, desde el centro del país, juntemos los pensamientos. Somos hoy un elemento que cultiva la raíz. Es el color, el matiz, que hoy se luce con esmero y cumple su derrotero. Por eso los payadores hoy le cantan a Cabrero. Ustedes saben a lo que vienen cada año. Se vienen a divertir, primero a reírse, pero también hay estos momentos en que el verso se pone un poco más serio, más profundo, y eso ustedes lo entienden porque ya son un público cultivado. Así que gracias por eso y felicitaciones a los chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. La falla tiene eso, la noticia, ¿no? Vamos a hacer una rueda de brindis, parece, porque tenemos paso. Obviamente, bueno. Claro que sí. Ya. Dice así: para brindar por Violeta hay que abrir un botellón de portezuelo o quillón mostos de ancestral receta. Con esa alquimia secreta se deben llenar las jarras, y entre cuecas y guitarras y versos que la piel crispan brindar, porque ella es la chispa del alma de nuestras parras. Por mi talento y cultura yo quiero brindar por mí. Es que me siento feliz con mi pinta y mi estatura, mi paciencia, mi ternura, mi carácter, mi nobleza. Lo simple de mi simpleza y mi extraordinaria voz, yo le doy gracias a Dios por darme tanta belleza. Un viejo entró a la farmacia doblado como bisagra, pidiendo un cuarto de Viagra, pero a nadie le hizo gracia. Le dijeron: la eficacia es entera y un buen rato, dijo el viejo. Ya ni trato, ¿para qué lo voy a engañar? Solo lo quiero mamear sin mojarme los zapatos. Brindo y vine a este cahuín solo por darme el placer. Yo soy Francisco Javier Valdivieso Larraín. Si estoy en este festín es porque un cupo merezco. Y aunque no hay ni un parentesco ni podrá verlo jamás, me resulta esto lo más folclórico y pintoresco. Brindaré por la vagina que a la vida la mantiene. Juntándose con el pene forman la gracia divina. Teniendo su disciplina son un misterio infinito. Se haya o no se haya escrito, le doy las gracias a Dios, ya que al juntarse yo todo, ha nacido este pechito. Bueno. Brindo, dijo una cereza, corazón de palomita. Yo soy rojita y bonita, pero igual tengo tristeza, porque ven como maleza todo el centro de mi mansión. Si para ustedes no es un don,
Creo que no lo merezco, que me vean como un cuesco y voten mi corazón. No, pues uno que no vaya a estar, tú mismo, Juan Manuel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quedamos fuera del Conchapú. Voy a presentar eso. Ahora sí. Van a cultivar los cuatro que quedaron, que no participaron en este contrapunto, es decir, Víctor y yo nos vamos a retirar y los vamos a dejar a ellos solitos acá, porque ellos van a hacer una concesión y que es una competencia entre los cuatro payadores que van a estar en el escenario. Pero de esta competencia, ustedes son los jueces. Así que tienen que estar muy atentos. Ustedes primero proponen una frase, una especie de pie forzado. De hecho, es un pie forzado, pero esta vez uno solo, que es para todos. Y ellos cuatro van a ir rimando con esa misma frase. Pero aquel que repitió la rima, es decir, que utilizó una palabra que otro ya había usado para rimar, ese está eliminado. Ustedes tienen que estar muy atentos en eso, escuchando. El que se demora mucho buscando una palabra por ahí para lograrlo, también por fuera. Y el que se olvida la cosa. Y algo súper importante. El que inventa una palabra, también queda fuera. Claro, usted dice, no, ahí se está metiendo cuchufleta, no va la cosa. ¿Listo? Entonces, primero... Oye, queda otra... Otra regla más. Otra regla. Que no vayan a dar un pie forzado que no tenga rima. Ah, claro, ahí vamos a elegir. Vamos a elegir, ojalá haya más que uno para... Si alguien dice, hay que pellizcar el vidrio... Ahí muere. Ahí... No podemos porque necesitamos, claro, palabras, frases que terminen en palabras que tengan harta posibilidad de rima. Porque eso en el fondo es lo que se juzga. Por ejemplo, si el pie forzado dice Cabrero Centro de Chile, por ejemplo. No, si tiene rima. Tiene poca, pero tiene. Si el pie forzado fuera Cabrero Centro de Chile, todos tienen que terminar diciendo Cabrero Centro de Chile. Pero para rimar con Chile tienen que decir, por ejemplo, Abriles. Si uno de ellos dice Abriles para rimar con Chile, ninguno ya de los otros puede repetir esa palabra. Ya esa palabra quedó fuera porque ya fue ocupada. Entonces, primero la frase. ¿Cómo dice el pie forzado que ellos van a tener para estar rimando todo el rato? Hasta que quede uno solo. Dulcecita la manzana. Dulcecita la manzana. ¿Está listo? Dulcecita la manzana. Ahí está. Ese es el pie forzado. Dulcecita la manzana. El que repite la rima, el que se demora mucho pensando... Y el que inventa una palabra... Hoy, espérate un poco. Ya, a ver, ¿qué pasó? Pero si decimos plurales, tampoco vale. Sí, porque sí, es manzana. Manzana, no. No es anas. Ah, bueno, ya. No tiene que tener ese final. Tiene que ser exacta la rima. Manzana. Manzana. Ana. Esa es la terminación. Ana. ¿Listo? ¿Está todo claro? Yo le voy a servir de músico a los viejitos para que no se canse. ¿Usted le va a servir de músico? Sí. Muy bien. ¿De dónde? Dulcecita la manzana. Yo mismo. Tú quieras. Ya, yo empiezo ya. Yo voy a empezar, señores. Yo voy a empezar, señores. Y lo haré con alta gana. Como dijo el padre Adán, dulcecita la manzana. Debajo una mata breva y ya pintando una cana. Adán le dijo a la Eva, dulcecita la manzana. Y si es que existe un gusano, también hay una gusana. El público dice, cuando al comer ellos dicen dulcecita la manzana. Pero gusana es una palabra. Sí, tiene que haber hembra y macho, ¿no? Claro. Ah, ya. ¿Lo perdonamos? Claro. Que el rano. Un día yo fui a almorzar a casa de la Susana. Y me dio a la hora de postre dulcecita la manzana.
cuando pasé por tu casa, cuando pasé por tu casa, estaba abierta la ventana y me gritaste de adentro, dulcecita la manzana. En el medio del pantano, en el medio del pantano, el sapo dice a la rana, hagámoslo como Adán, dulcecita la manzana. Tengo 24 casas, tengo 24 casas por allá por la Pintana. Y me dan alta platita, dulcecita la manzana. Escuché hablar a un gitano, escuché hablar a un gitano, le decía la gitana, llévame a mediodía, dulcecita la manzana. A oscuras yo le ofrecía, a oscuras yo le ofrecía a mi novia la banana. Dulcecita la manzana. Le sugería un amigo, le sugería un amigo que presentara a la hermana, pa' que me sirviera el postre, dulcecita la manzana. Llevé a mis arrendatarios, llevé a mis arrendatarios a bailar a la tirana. Se portaron todos bien, dulcecita la manzana. Al tiempo de cosechar, al tiempo de cosechar, yo movía la callana. No tiré trigo, tenía dulcecita la manzana. Dos niñas muy delgaditas, dos niñas muy delgaditas, parece que eran livianas, y entre ellas se decían dulcecita la manzana. Al tiempo de cosechar, al tiempo de cosechar, yo sacudía la juana, entre medio de los sacos, dulcecita la manzana. Antes de ir a acostarme, antes de ir a acostarme, yo pensaba en la sabana. Y al otro día decía, dulcecita la manzana. ¿Por qué no? ¿Puedo estar pensando en la sabana africana? ¿Qué quiere decir? Claro. No sabía hablar muy bien, no sabía hablar muy bien, decía Barack Obama. Y lo que más le gustaba, dulcecita, no, 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 ese se quiere inventar, ese se quiere inventar. ¿Cómo que? Pero si no, no está bien, está bien, ¿no es cierto? No, es Obama y es manzana. Pero si no sabía pronunciar bien, lo dije bien claramente. No, 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 va fuera, va fuera, va fuera. No, 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 fuera, 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 fuera. ¡Y! ¡Fuera! Ya, pero qué, a ver, ¿qué decía qué el público? ¿Se queda o se va? Se queda. Se queda. Y boludo. Antes dicen que las peñas, antes dicen que las peñas se les llamaba chingana. Y en las noches se comía dulcecita la manzana. No sabía hablar muy bien, no sabía hablar muy bien, pero de hacerlo su fama. Comentaba hoy en la tarde, dulcecita la manzana. Estás inventando palabras, estás inventando palabras, crees que esto es jarana. Ahí sí puedes decir dulcecita la manzana. Cállate el tiro, bigote, cállate el tiro, bigote, no vengas a hablar macana.
así como existe el guano. Así como existe el guano, tiene que existir la guana. Teoría del bigote, dulcecita la manzana. Afuera, 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 afuera. Bueno, ese sí que no, ese sí que no. Bueno, bueno. Pero no. ¿Qué dice el público? ¿Se va o se queda? Se queda, pues se va, se va. Se va, se va. Te fuiste. Se va, la ley, la ley. El único. Yo no quisiera ser sapo. Yo no quisiera ser sapo. Tampoco quiero ser rana. Pero por equivocarte, dulcecita la manzana. Afuera, amarilla. Cuando visité Bolivia, yo conocí a la gitana y la invité a comer dulcecita la manzana. La gitana Almonacid, que más o menos ella adivina los pensamientos allá. Fuera, mamá. Fuera, te fuiste. Mira, qué gitana al monacir. Para el encuentro 25 me comprometo a venir con la gitana. No, el año pasado te comprometiste a venir con un charector, no sé cuánto. Hoy día no vi. No, ya, era más. Ya. No, ya. ¿Te fuiste o te quedaste? ¿Te fuiste o te quedaste? Le dijo el sapo a la iguana. Mientras que ella se comía dulcecita la manzana. Más encima, la abuelita de la gitana se llama Emiliana. ¿Qué manera? ¿Y la iglesia toca la campana? ¿Cuál era el nombre? Vitana, la Vitana. Vitana Almonacid. Lindo nombre. Y la Vitana Almonacid es hija del viejito Almonacid. No, sin duda. No, y Vitana es un nombre súper común en Bolivia. Se da en todas partes. Yo pensé que cuando dijiste que estaba en Bolivia iba a decir la boliviana. Pero que si es boliviana, pues ya es boliviana. Bueno, queridos amigos, queremos compartir con ustedes otra forma también que tenemos nosotros, que es la cueca. Nosotros tenemos una virtud, los payadores, que no sabemos todas las cuecas que no existen. Así que tenemos para rato. Ahora, ustedes, le dejamos a Cabrero la misión de darnos los temas para nosotros improvisar las cuecas acá arriba de este escenario. ¿La cueca de qué o de quién? La cueca de quién. Mientras ustedes piensan los temas, hagamos una rueda de brindis. Ustedes tienen que darnos tres temas para las cuecas. ¿Ya? Hagamos un brindis, yo tenía el vaso ahí preparado. Mira, ya, puede ser. Dice así: por tu cuerpo de guitarra, donde mi pasión galopa, quiero levantar la copa del amor que nos amarra. Fuego salvaje que narra los pasos y los tropiezos de tu carne y de mis huesos, que entre esas llamas florecen y que tan solo obedecen las leyes de ardientes besos. Yo brindo, decía un pavo, no me siento muy feliz porque se acerca San Luis, me van a comer asado. Por eso estoy enojado, es muy negro mi futuro. De una cosa estoy seguro, no van a poder comerme porque empecé a endurecerme y estoy duro, duro, duro. A propósito de que el locutor pidió que apagáramos los celulares cuando entramos, me acordé de este brindis. Dice: brindo por el celular, ingrato al que me llamaste, porque por él me avisaste que me dejabas de amar. Aunque no voy a negar que me causaste una herida, perdóname que te pida que no me llames jamás, porque para mí serás una llamada perdida. Está en el librito, ¿no? Está en el librito. Llame ya. Brindo, dijo el carretero, por el arado, la pala, el cigarrito, la bala, por aquel niño yuntero,
brindaré por el potrero que Lucín sigue jugando. El cielo te anda buscando. Víctor Jara es su destino. Vamos por ancho camino, caminando, caminando. Brindaré por mi señora que me tiene a mal traer. Ya ni me da que comer, está guapa y calculadora. Si esta cuestión no mejora, muy pronto estará de duelo. En las noches me desvelo, paseando por las esquinas, y en casa de unas vecinas es donde encuentro consuelo. Por las dos damas de verde que trajeron este vino, brindaré por su destino, porque el vino no se pierde, y espero que hoy concuerde, como yo soy algo sabio y no tengo ni un agravio, brindo con delicadeza por ese par de bellezas que hoy lubricaron mis labios. No solo los tuyos. ¿Pensaron los temas de la cueca o no? ¿La cueca de qué? Levante la mano. ¿Cuáles son las tres cuecas? ¿Cuál es la primera? Ahí está el niño. Dígalo, el niño tiene... El zapatero. La cueca del zapatero. Bien, buena. Va. Buena. La cueca está muy bien, muy bien. La aprendió su profesor Carlos. La cueca del zapatero, y él dice la cueca de que se enamoró en Cabrero. Me enamoré en Cabrero. Ah, nosotros también, puede estar en varias patas. ¿Y la otra? Falta una. Puede ser de un personaje, de lo que quieran. Para homenajear, para alimentar, para agarrar para el cuento, lo que quieran. ¿Cuál es la otra cueca? De esta orilla de acá no han dado ni un tema. Ya, allá está. Allá está. Dígala, dígala, dígala. La del arrepentido. La cueca del no, dice. Y se esconde. Dígala, no. La del arrepentido. Ahí está, dígala. La cueca de los bomberos, bueno, ya. ¿Cuál va a ser la primera? La primera es la del zapatero. ¿Zapatero? ¿De dónde? ¿De allá para acá? El zapatero sigue.
hacer zapatito para moldarme en tu pie, para ver de cuando en cuando lo que el zapatito ve. Si un día quieres matarme, no necesitas puñal. Deja un rato de quererme y el golpe será mortal. Una me dijo que sí, otra me dijo que no. Yo me quedé sin saber cuál de las dos me engañó. En la puerta de la entrada, una me pidió un besito. Yo le dije, pasa Luca y llévate este librito. Ya la de me enamoré en Cabrero, ¿cómo era? Sí. Esa viene ahora, me enamoré en Cabrero. Equipa ya esa, ¿no? Ya. Eso. Que con ellos te veo. Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se enredó. Lávate el pelo, cocina, y no te lo lavo yo. El matrimonio es carreta y la pareja tirando, y la picana es la suegra molestando. Se juntaron en el campo una vaca y un conejo, y el toro al verlo decía, es triste llegar a bien. Al amor lo pintó un niño con los ojitos cerrados, por eso es que vagan ciegos todos los enamorados. Quiero colonear contigo, pero es idea de loco, porque tú no estás de acuerdo, ni tu marido tampoco. Y asómate a la vergüenza, cara de poca ventana, y alcánzame un trago ese que ya me muero de agua. En la plaza de Cabrero yo vi leyendo un niñito, y para mi sorpresa estaba leyendo el librito. Vale, la otra fue la de los bomberos. Ya, la fue la de los bomberos. Es la última, ¿verdad? Esa es la última. Fueron a comprar
comprarte un libro hoy en día y aquí. Y no te compraron nada, se llevaron mi CD. Víctor Quintana,
Guillermo Villalobos, Manuel Sánchez, Alfonso Rubio y Fernando Yáñez. Estos seis payadores que han dado vida a este 24º encuentro año 2017. Vamos a proceder entonces a hacer entrega de este reconocimiento a estos grandes artistas que nos han acompañado el día de hoy. En primer lugar, va a recibir el reconocimiento don Víctor Quintana. Recibe don Alfonso Rubio de Pirque. Corresponde recibir el reconocimiento a don Fernando Yáñez Betancur de Campanario. Recibe de manos del concejal Campanario Arruén el payador don Manuel Sánchez de Loar de Chile. Corresponde que reciba su reconocimiento este destacado payador que nos ha acompañado también, don Guillermo Villalobos. Ahí están, señoras y señores, el más fuerte de los aplausos para estos seis grandes artistas que hoy nos han acompañado, dado vida a este 24º encuentro de payadores en la comuna de Cambio. A todos ustedes, nuestro agradecimiento. Y mañana vamos a estar, queridos amigos, realizando el segundo encuentro en Monte Águila, a las 20 horas también, en la Sala de las Artes y la Cultura. Una vez más, en nombre de la Municipalidad de Cabrero, muchas gracias y a seguir disfrutando de nuestro programa de Fiestas Patrias 2017.